Muy buenas amigos guitarreros, estamos una vez más en Revives en Español. En esta ocasión os vuelvo a traer otro pedal de nuestros amigos alemanes Music Productive. Un saludo desde aquí. Y en esta ocasión es un Overdrive. ¿Qué Overdrive? El Friedman BE-OD LTD Brown Eye Overdrive. ¿Cómo es? Es este de aquí. Este os he leído la descripción ahí más completa porque no controlo mucho inglés y no soy capaz de recordar esa frase completa. Pues el pedal viene así. Cuando son pedales de este rango de precio, que no son precisamente de 50 euros ni son de estos baratos normales, me gusta que cuiden medianamente la presentación. Sé que es una tontería porque tú realmente lo vas a tocar, pero cuando compras algo te gusta que esté bien presentado, tenga sus fundas, sus cosas así. Como cuando te compras una guitarra de 2.000 euros y te la traen en una caja. Uf, eso no gusta mucho. Ya que te gastas un dinero, pues que te den por lo menos el estuche, ¿no? Digo yo, vamos. Y en esta ocasión, por lo menos la caja está chula, ¿sabes cómo te digo? Y os hago el unboxing, evidentemente, que sé que lo estoy esperando. Se abre así, pero el pedal no viene sin más. Viene en una bolsa, por lo menos. A estos son los detalles que yo me refiero. No te van a dar una caja de madera como el Cheese Bliss aquel, que aquel era estratosférico. Pero por lo menos ya viene protegido de una forma. Aparte, viene la típica pegatina esta que parece una pieza de Lego, que sabéis que es para que la peguéis y no se deslice. Y viene aquí las instrucciones y un poco de el acolchado para que no se averíe. Tenemos aquí un papel, el otro que se me acaba de caer, sin darme cuenta. Y es esto lo que tiene. Básicamente las instrucciones así un poco por encima. Te dice lo de la garantía, por si le pasa alguna movida o lo que sea. Sus características, como ya les he dicho. Luego aquí viene el ajuste interno de la distorsión, porque es algo que han intentado imitar como el funcionamiento de un amplificador, pero en formato pedal. Os pondré una foto, evidentemente, de esto más de cerca, que en Music Productive también está en una calidad asombrosa esta imagen. Vas haciendo el zoom y es muy, muy grande la imagen. Pero que sepáis que te dice cómo ajustarlo y demás. Que lo tiene dentro por si tenéis que abrirlo, a los que os guste ser unos manitas en estos asuntos. El pedal, ya lo he dicho, viene en la bolsita aquí. Lo abres así, pipipim, pipim. Y este es. Lo pongo así con todos los ajustes en línea recta. Para que le quede mucho mejor en su presentación. Aparte, este no es la serie normal, es la serie Artist porque le han hecho un diseño especial. En este caso, creo que lo pone todo. Amanda Mallings, Artwork. Así que la Amanda esa dibuja guay y le ha preparado este dibujo to tope de molón. Sus características son las siguientes. Tipo de efecto amp inbox, evidentemente. Construcción analógica. Particularidades de el dibujo, es la particularidad en este caso. Mono in con mono out. Reguladores de bass, treble, presencia, volumen, gain y teeth. Interruptores de on y off. Modo turbo bypass. Fuente de alimentación de 9-18 volt DC. Funcionamiento con batería no es posible. Esto solo funciona con batería. Estamos hablando de a pilas, que no funciona a pilas. Formato de carcasa estándar, medida 6,4 por 4,2 por 12, un peso de 283 gramos y hecho en Estados Unidos. La verdad que de peso es verdad, 200 y poco gramos es nada, esto no pesa nada. Es de metal, pero no pesa nada, es que no tiene nada, básicamente. Evidentemente es como que te hace ver que el pedal en sí es como una especie de carcasa, más el pedal está dentro, porque si veis la entrada por donde entra la alimentación, es como que dentro hay otra pared y es como que se ve que dentro hay otra forma que habrán metido el pedal dentro para que esté más protegido en ese aspecto. Luego el botón se acciona con bastante dureza. Los controladores también se giran con cierta dureza también. Evidentemente los podéis ajustar con una llave como la mayor parte de los pedales que os voy enseñando. Y en cuanto a sonido, es un overdrive, no distorsión. En internet he visto algunos pedales que vídeos que suena con una potencia. No sé dónde lo conectarán, porque es que no lo sé, pero vamos, parece que estás tocando con tres pedales de distorsión uno encima de otro. Suena eso una barbaridad.
Yo no os engaño, yo no tengo esos equipos que usa esa gente. No le meto mandanga al sonido como hace esa gente. Y el sonido que yo le he sacado es lo que vais a oír. Y es un overdrive. Si le empiezas a saturar mucho, como bien dice en la página Music Productive, le vas a ir sacando un sonido tipo Nirvana y grupos así muy guarretes. Y ese es el sonido, rockero heavy. Es más, esto para metal no te vale, es que es un overdrive. Esto lo tienes que acompañar con algo más. Y ya por eso os digo que el sonido es lo que tiene. Heavy y rock. Para eso es ideal, sobre todo para rock. Pues es muy rockero, tiene el tono ese molón muy guay, típico de Friedman, que he probado yo también alguna altavoz, iba a decir, algún amplificador, y no veas la caña que dan los cacharritos. Pero lo que os digo, que en esos vídeos de internet, cuando veáis que suena con tantísima potencia, es más cosa del amplificador que del propio pedal. Así que el sonido que vais a escuchar aquí es el que tiene.
todas maneras, por el precio que tiene, no sé, quizás hay algunos overdrive que a mí me molan bastante más. Este es muy bueno, evidentemente es un buen overdrive, pero a mí, por ejemplo, hay otros modelos que el que quiera saberlos que me los pregunte, se lo pondré específicamente cuáles me gustan más, cuál es el tono que más me mola a mí. Y os lo digo, porque aquí estamos hablando de este en concreto. Pero en general yo lo veo bastante, bastante bueno, porque de precio que tiene, vale lo que vale, evidentemente. Os lo iba a decir, pero mejor no. Quiero que entréis en Music Productive y le hagáis la visita a ellos y así veis en fondo cuánto vale. Estamos también hablando de un pedal made in USA, no es chino. Está muy bien construido. Esto te puede durar hasta que te mueras, básicamente. Y eso lo tienes que pagar, evidentemente. Si prefieres una cosa de una calidad ínfima, pues ya sabéis dónde tenéis que comprar. Y yo creo que de pedal básicamente está todo dicho. Ya habéis visto la prueba de sonido que se puede sacar y que no. El precio, lo que tiene, cualquier consulta que queréis hacerme aparte, pues me la podéis escribir y os contesto detalladamente sobre el pedal. Y nada, yo os invito a que visitéis la página de Music Productive para compra, información o venta o lo que queráis. Venta, deduzco que no, compra en todo caso. Y estar atentos al canal para próximos vídeos y demás. Así que ya sabéis, un saludo y nos vemos pronto.